Vamos a empezar ahora con un tratamiento combinado para la zona periocular, toda la zona alrededor de los ojos, que como ya os hemos contado, va a ser entrecejo, va a ser la zona de patas de gallo y la ojera, que ya es lo que más le preocupa. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar aclarándole esta ojera con un peeling. Hay multitud de peelings, os hemos hablado muchas veces, para cantidad de tratamientos. En este caso es un peeling aclarante. Son peelings que llevan ácido salicílico. Vamos a ponerle un poquito aquí. ¿Veis? Incluso, en su caso no hace falta, pero hay personas que te lo ponemos también en la parte de arriba. Gente que tiene muy oscura la zona de la ojera. Vale. Este peeling se deja como 10 minutitos. Notas un poco de escozor. Pasados los 10 minutitos lo quitamos con agua termal para que no le irrite. Y ahora vamos a trabajar toda la zona de aquí. Vamos a drenarle la ojera. Ya os conté en otra ocasión que las ojeras las drenamos con extractos de cafeína. Si os dais cuenta, en todos los productos que hay en farmacia, en parafarmacia, en perfumería, todos los sticks que hay antiojeras llevan cafeína y llevan drenantes naturales, que es para ayudarnos a eliminar esta zona de agua. Vamos a ponerse. Vamos a poner aquí. ¿Veis? Vamos, no molesta nada, nunca se entra en la zona del ojo. Siempre pensar, se pone aquí un dedito y alrededor. Y vamos depositando. ¿Veis las gotitas? Porque es un tratamiento muy superficial. No cogemos ningún vaso ni nada. Y eso le va aclarando toda la zona. Es una mezcla de cafeína, ponemos ruscus, un montón de extractos naturales y luego péptidos y aminoácidos y ácido hialurónico hidratantes. También a veces pongo vitamina C, pero hay que tener cuidado si os hacéis un tratamiento con vitamina C, porque hay mucha gente que tiene reacciones alérgicas. Entonces, si sois personas sensibles, haceros siempre una prueba alérgica. ¿Veis? Vamos drenando esta zona. Esta de aquí. Se pone siempre un poquito de crema anestésica. Hemos hecho ya el drenante. Ahora vamos a poner ácido hialurónico. El ácido hialurónico, ya os he contado muchas veces, que en este caso el poder que tiene es un poder de hidratación, de nutrición, y que a la vez, en estas arrugas que son tan pequeñitas, nos las va a rellenar. Entonces le tratamos la zona de la ojera y toda la zona de las patas de gallo. Bueno, ahora vamos con el ácido hialurónico. Trabajamos la zona de la ojera. Gotitas muy superficiales y la zona de patas de gallo. Normalmente el botox lo ponemos otro día, nunca lo hacemos el mismo día. Hacemos la base hoy de drenante, de peeling y hialurónico, y otro día, la semana que viene, por ejemplo, le ponemos el botox para hacer el tratamiento combinado. ¿Veis que todos estos puntitos que quedan, luego le ponemos una mascarilla y sales perfectamente al trabajo, a tu casa, no se nota nada? Ponemos un poco de fotoprotección con color y ya está. ¿Veis? Vamos rellenando esto. La zona de aquí. Aquí, que no os he dicho, también ponemos un poquito. Porque a veces el botox es insuficiente, el botox nos va a hacer que estire. Pero como hay una arruga incipiente, ¿ves? Vamos poniendo ahí un poquito. Bueno. ¿Qué nos quedaría? Ya hemos puesto lo que es toda el peeling para aclarar, hemos puesto las vitaminas y todos los drenadores para la zona de la ojera, el ácido hialurónico que nutre y rellena estas arruguitas, y nos quedaría en otra sesión el botox. Pondríamos la toxina botulínica aquí para estirarle bien, que aparte de estirarnos las patitas de gallo y que no se vayan, que no se vean la arruga, quiero decir, lo que hacemos aquí es
el botox nos va a estirar un poquito, con lo cual conseguimos que el aspecto de la ojera sea totalmente uniforme, no se vea. Luego hay un tratamiento de mantenimiento que siempre os lo aconsejamos para evitar que vuelva a salir el color y para que tengáis esta zona muy drenada, ya os digo, con stick que hay en farmacias, en parafarmacias, y también cremas de mantenimiento para evitar que esta coloración que se nos pone a veces aquí sea tan fea. ¿Qué pasa una vez terminamos aquí? Que no le hemos además puesto gorro. Vamos a poner un poquito de fotoprotección. Ya veréis cómo se sale sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que hacemos para finalizar es ponerle una mascarilla calmante, que la dejamos 10 minutitos. Entendemos bien todas las zonas que hemos trabajado. Dejamos aquí 10 minutos. Porque ya tiene una piel muy sensible, se nota enseguida los pinchacitos. Daros cuenta que son muy superficiales, entonces se nota. 10 minutitos dejamos y tú cuando sales de la consulta puedes hacer tu vida normal. Normalmente ponemos fotoprotección con color o la paciente se pinta, se maquilla y se va.